Presentes en la Agrodinámica 2023, Lácteos Los Colonos te esperan su stand con sus mejores productos, los favoritos de las familias paraguayas. Bueno, la verdad, así como decís, tenemos un clima un poco inestable, ¿verdad? Un poco de calor. Pero bueno, creo que el movimiento, la fiesta del sector agrícola es bastante grande, bastante amplio. Este año crecimos muchísimo en lo que son la cantidad de expositores y demás, ¿verdad? Con todas sus novedades que cada expositor está trayendo, creo que este año se lucieron todos los expositores. Y estamos muy contentos, muy felices por la concurrencia de la gente, como también van visitando nuestro stand de la Cooperativa Colonias Unidas para llevarse también cada producto que estamos produciendo, ¿verdad? Como... Y eso que también, como estábamos recorriendo ya todo el sector de la agrodinámica con el compañero, llegamos hasta otro stand de los colonos, pero este sería el de lácteos y el de hierba para que la gente vaya entendiendo. Sí, bueno, esa es una de las principales esencias de la cooperativa, que siempre trató de diversificar la producción agrícola, ¿verdad? Y también la producción pecuaria, en nuestro caso, los productos lácteos. También los productores de yerba mate con yerba mate Colón y también la parte del sector de multiplicación de semillas, balanceados, ¿verdad? Son distintas áreas, distintas unidades de negocio de la cooperativa que también están haciendo su exposición, ¿verdad?, de la producción acá en la agrodinámica. ¿Y esto qué? ¿El stand de ustedes es muy fácil de encontrar ya que están en el acceso principal? Sí, nosotros estamos bien, bien al lado del acceso principal, ¿verdad? También está acá la parte donde los socios van registrándose para participar del sorteo, ¿verdad? Como habrán visto, tenemos 4 vehículos que son premios para los asociados de la cooperativa y también distintos otros premios para el público en general, ¿verdad? Sí, así es. Justamente estamos con precios promocionales en lo que es sector de lácteos, lo que es de yerba mate, también los kits, los combos, ¿verdad? Y cada persona que viene a visitarnos ya puede pasar a retirar sus productos, hacer sus compras a un precio accesible. Así que seguimos invitando para que nos visiten. Y eso que una gran cantidad de personas que están atendiendo, hasta ahora es bastante tranquilo, pero como mencionaste, impresionante la cantidad de gente que está llegando. Sí, principalmente al atardecer, ¿verdad? Al finalizar el día, creo que las personas después de sus actividades laborales, la mayoría vienen con sus familias a recorrer un poquitito, a mirar. Lácteos Los Colonos te espera en la Agrodinámica 2023.